Hey, muy buenas a todos amigos y bienvenidos a este nuevo video en el que... Uy, que me di con el techo. En el que vamos a ver un poco de Minecraft, la serie de mods, episodio número ya ni me acuerdo cuál. Y estamos donde lo dejamos. A ver, lo voy a dar F1 para poner la cámara normal y luego F5 para poner la de adelante. Así que bueno, nos habíamos quedado en empezar a construir las cosas de eléctricas y no sé qué tal, que son los pasos que están aquí, el Tools and Toys. Y luego el Electrical Power, que también tenemos que hacerlo para darle energía a las cositas que están aquí arriba. Perdón si comienzo el episodio así todo rápido, pero es porque estoy un poquito mal. Porque he estado de hace que como una hora y pico, dos horas puede ser, buscando el Ferrous Metal, que es el material que nos faltaba, ¿no?, en el episodio anterior para poder craftear el Induction... No me acuerdo cómo se llama, era... A ver, aquí... El Induction Smelter. Y no lo conseguía por ningún lado, así que me metí en la wiki y todo eso, y te explicaba que está en la capa 10, no sé qué. De hecho, ahora les mostraré lo que hice. Ya hice una mina, una cueva. Ya saben que hay una cueva ahí que me conseguí, y luego fui haciendo una mina hasta abajo, ¿no?, hasta la base, hasta la capa 10, para ver si conseguías el Ferrous Metal. Y solamente llegué a conseguir como 3 o 4 en comparación con los demás materiales que hay. Es que hay una brutalidad de materiales, porque el mod como que aumenta las probabilidades de que consigas otro tipo de materiales, por lo que les mostraré que hay en este cofre. En este cofre hay cositas que me conseguí mientras estaba minando. Por ejemplo, le damos diamante, me conseguí 11 diamantes. Es que hay una brutalidad de diamantes ahí abajo y esmeraldas. Lo que hace la esmeralda no lo quise picar porque quería que ustedes lo vieran, ¿no? Porque después no me creían, después decían como que no, esos 11 diamantes los saco de no sé dónde. No, ya ahorita luego veremos la mina que hay ahí. Y el pico, bueno, por cierto, miren que está todo usado el pico. Pero bueno, conseguí 11 diamantes, además de todo lo que hay, y las esmeraldas. Pero nada de Ferrous Metal, me dio demasiada rechera, marico, no sé por qué. El Shiny Ore también lo conseguí, que no sé qué hace ni siquiera, pero conseguí 2 y me lo guardé porque los miné. Y pues yo dije, no, me lo voy a llevar porque quién sabe para qué se utiliza, pero bueno. Y aparte Ender Dust, que dice que es polvo de Ender, pero que tampoco sé para qué se utiliza. Así que bueno, lo dejo aquí, las tres cositas estas que son las que conseguí. De hecho no, vamos a guardarlo en el cofre de las cositas raramente encontradas, ¿no? Como por ejemplo aquí, esto... No, esto como al ser un material de esto de aquí, lo puedo poner aquí junto con esto. Y ahora todo esto está full... Ah, también conseguí esto, Aluminium Ore Berry. Pero no sé si esto... Creo que uno lo coloca, pero no sé si en pasto así, no. Creo que era en piedra, en una cobblestone. Si conseguimos una cobblestone... No, aquí no se puede tampoco. A ver, vamos a probar aquí, a ver. ¿Y dónde hay cobblestone en esta mierda? A ver, quiero probar algo. A ver, si lo pongo ahí debajo. A ver. No, tampoco. Pero bueno, algo de eso hacía. O sea, algo de esto estaba sembrado y yo como que lo rompí y tal y me lo traje. Pero no sé para qué se utiliza. Sé que es tipo el Ore Berry de allá, porque es del mismo mod, creo que era. Esto es de Tinker Construct. Y aquello, no sé si es parte de Tinker Construct, esto que es de aquí. Ah, no, es de Natura. Pero bueno, como dice Berry... Dice Aluminium Ore Berry, supongo que tú lo pones en algún lado, no sé cómo, y como que crece, no sé. ¿Crecerá aluminio? No sé. Pero bueno, también lo dejé guardado por ahí por si acaso luego lo utilizamos y luego me explicarán para qué se utiliza y todo eso. De momento lo voy a dejar... ¿Será en este? ¿Puede ser? Es que aquí tengo cositas... Lo voy a dejar aquí mismo, ¿qué más coño? A ver, y todas estas cositas que también me conseguí. Bastante copper, bastante iron, bastante... A ver, la tierra la dejo aquí. Bastante copper, bastante iron, bastante tin y todo eso. Así que, bueno, vamos a seguir lo que estamos haciendo entonces. A ver, primero, yo creo que a dormir. Para hacer las cosas de día, que es un poco más cómodo. Y así nos despertamos, comemos un poco de conflay. Y nos ponemos a hacer las cositas. A ver, librito. Vamos a darle al librito. Estamos aquí, ¿no? En Tools and Toys. Y minando, cuando me conseguí el diamante, me dieron este objetivo. Que es el del martillo. Y tenía un diamante. O sea, tenías que tener un diamante en el inventario para que te lo tomara como objetivo completado. Así que cuando lo conseguí, me lo dieron completado. Le di y me dio otro diamante. Lo que me dice allí es como que puedo unir el diamante con el martillo. Puede ser. El martillo lo tengo... Aquí, ¿no? Stone Hammer. O sea, yo creo que la voy a cagar si le meto esto a un Stone Hammer en vez de un... Yo creo que no, yo creo que mejor lo hacemos luego. Porque sí como que se pueden unir, pero no al Stone Hammer. El Stone Hammer es una mierda. Al mejor lo hago a lo que tenga un Hammer de diamante, lo que sea, ¿no? Luego lo probaremos, pero bueno. A ver, nos estamos aquí arriba y tenemos el Induction Smelter. Ya sabes que el Induction Smelter necesita Invar. Induction... Aquí estamos. Necesitamos el Machine Frame este, que es súper fácil de hacer. Ya sabemos hacerlo, el Tingear y todo esto, ¿no? Pero para hacer el Invar necesitamos Ferrous Metal. El Ferrous Metal no lo consigo por ningún puto lado.
Aquí está ferrojingot. Para hacer ferrojingot, luego meterlo en induction smelter y hacerlo invar. Pero obviamente no tenemos ni el induction smelter. Así que buscando en la wiki otra vez y teniendo un poco, ni siquiera en la wiki, creo que fue aquí mismo que le di. Creo que fue donde le di pulverice ferrous metal, fue. Y me decía aquí que se puede hacer. ¿Crusher era? No. Con el pulverizer. Con el pulverizer podemos meter iron ore, o sea, el iron normal sin cocinar, ¿no? Meterlo en el pulverizer y nos va a dar pulverizer iron, obviamente. Y cabe una probabilidad del 10%, creo, de que te dé ferrous metal. Así que por mí vale la pena probarlo. Luego está también el níquel, que me puede dar pulverizer shiny metal, no sé para qué coño. Y el ferro ingot, vale. Así que vamos a tener que utilizar el mismo pulverizer que acabamos de crear en el episodio anterior, que lo guardé, aquí está. Y esto requiere energía. Yo creo que lo voy a hacer aquí de momento. No, mejor allá afuera, donde están las cositas. De hecho, voy a hacer una puerta de este lado porque me da caribú, va a salir de este lado y todo eso. Así que bueno, tenemos el pulverizer, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí de momento, ¿no? Como prueba, por así decirlo. Y vamos a darle, a ver, clic derecho. Tenemos aquí la energía, las salidas, no sé qué. Todo esto lo cambiaron, pero bueno, ¿qué? Dice, destruye cosas en otras cosas. Y las convierte en otras cosas, por así decirlo, ¿no? Dice que es útil para procesar ores y convertirlos, no sé qué. Dice que no es reversible. Típicamente no es reversible. Así que, bueno, dice tutorial. Dice, te aumenta a lot for modular addition. Vale, esto me va a dar... Ah, me va a dejar como que aumentarle cosas. No sé, esto ya luego lo explicarán en la guía, ¿no? Disable, creo que era la energía con la que le damos. Y configuration, las salidas y la entrada y todo eso. De momento, yo voy a dejarlo que sin nada puedo hacerlo. Yo creo que así, ¿no? Vale. Y podemos hacer, podemos darle energía, no sé si con redstone o con... o con el material que está en la siguiente página. Ya van a ver. Vamos a meternos por acá, rapidito. Vamos a darle aquel librito. Y tenemos aquí detrás, aquí en Electrical Power, tenemos aquí el siguiente objetivo, que es este, el Survivalistic Generator. Que esto, en teoría, debería darle energía a esa máquina que tenemos allá, el Pulverizer. Pero aquí mismo dice que es eficiente, pero que la energía la saca demasiado lenta. Dice que esto se puede arreglar haciendo un montón de ellos. De todos modos... A ver. Vale, no. Dice que, o sea, que hagamos varios si no tenemos suficiente energía y todo eso. Así que bueno, vamos a hacer uno solo para probarlo. Así que vamos a ver. Survival. Generator. Aquí está. Necesitamos cobblestone, pistón, horno. Ok. Necesitamos todo esto. A ver. Cobblestone. Uy, vamos a cerrar esto porque no se vaya a meter una cosita mala. Tenemos 3 de cobblestone. De hecho, vamos a hacer 2. A ver, 3 de cobblestone. Necesitamos redstone. Creo que había redstone a los lados. Iron era lo siguiente. Sí, iron a los lados. A ver. Tenemos iron ya listo, ¿no? Vale. Iron aquí. 1 y 2. Y otro y 2. Horno. Vamos a hacer un horno rapidito. A ver, vamos a hacer 2, mejor dicho. Porque le estamos requiriendo 2. ¿Y qué era lo último? Era... Ah, no, aquí no era. Era aquí. Un pistón, vale. Un pistón tenemos uno, pero podemos crear otro. El pistón era cobblestone también, madera, hierro y redstone, vale. Redstone, hierro y ya más nada, ¿no? No me acuerdo la verdad. Era así, así, así y así, ¿no? Vale, tenemos 2 pistones entonces. A ver, vamos a guardar esto, vamos a guardar esto. No me gusta dejar las cosas ahí todas locas. Así que bueno, vamos a hacer todo esto igual. No sé para qué lo hice abajo, si podía hacerlo aquí, pero bueno. Ponemos esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí y esto aquí. Y tenemos el generator, vale, vamos a hacer los 2 de una vez. Y así completamos el objetivo que tenemos aquí, ¿no? Vale. De hecho, creo que me dan otro, puede ser. Sí, tengo 3 ahora. Pero bueno, ya tenemos ese objetivo completado y se nos han abierto estos demás. Pero bueno, de momento vamos a probarlo así, porque quiero hacer lo del ferrous metal cuanto antes posible. Así que vamos a ver, en teoría, si yo pongo esto, puede ser aquí junto. A ver si yo le doy. Necesita coal, puede ser. Y esto que tenga la entrada por detrás. Esto supuestamente es delante. Sí, esto supuestamente es delante, vale, no. Entonces, no. O esto...
O esto no tiene nada que ver con la energía. A ver, vamos a probarlo. Necesitamos cobal también. A ver, cobal era lo que necesitaba. No me acuerdo, la verdad. A ver. Vamos a poner esto acá. ¿Sí, no? Vale, a ver. Vamos a llevarnos esto. No quiero gastar tanto. A ver. Power level, time remaining. ¿Eso es lo que necesita para sacar la energía? 15 minutos. Genera 80.000 RF. RF creo que son como los ticks, ¿no? De Minecraft o algo así, no sé. Power level 5, dice. ¿Y si yo pongo más? A ver. A ver, este está de lado, pero bueno, no sé si tendrá que ver o no, pero a ver. Bueno, perfecto. Sí, está al revés todo, pero bueno. ¿Se pueden unir? Power level 5, power level 5. Y este también. Pero bueno, no sé. O sea, me hice 12 minutos, me imagino que para darle energía. Oh, aquí está agarrando energía, ¿ves? Oh, perfecto, perfecto. A ver, entonces si yo vengo con el iron. No traje iron, ¿no? Perfecto. Es que yo soy tonto. A ver, tengo iron por aquí, ¿no? Debería tener, en teoría. Iron ore. Aquí está, perfecto. Me llevo 32 de prueba. Uy, uy, me dio un lagazo ahí, a ver. A ver si esto funciona de verdad. Pero no sé si esto de verdad ayuda. O de verdad lo que están haciendo ahí es el bobo y de verdad no le pasa energía. Pero bueno. Yo. Es que no sé si pasarle más. Pero bueno, a ver. Aquí está agarrando suficiente energía. Dice 8000. Y vamos a probarlo. A ver. Si lo pongo aquí. Vale, está funcionando aquí, ¿eh? A ver. Está consumiendo energía como una bestia. Así que esto no va a ser, pero para nada eficiente. Dice que haga una torre o que haga varios de esos, pero no. Prefiero hacer uno del siguiente nivel. Que es lo que vamos a probar ahorita, ¿ves? Me da Pulverized Iron. Vale, o sea, ya sé que ya eso funciona de esa manera. Así que vamos a esperar que se haga este. Y vamos a ver en la guía que creo que se puede hacer el del siguiente nivel. Que creo que era este. A ver. Culinary Generator. No, esto es. Quema comida para producir RF. Vale. Este necesita comida para funcionar. Y este con lava. Este sí que me interesa. Right click with a bucket will take. O sea que es súper fuerte. Lava generator. A ver cómo se hace este. Supongo que con materiales más fuertes, pero a ver. Lava generator. Bueno, oro. Iron. Pero no es difícil. Súper fácil en realidad. Y lava hay por todos lados. Así que yo creo que podemos hacer este. Pero vamos a ver qué más hay. Baby First Battery. A ver. The Leston Energy Cell is a. Bam. Vale, dice que. Como que almacena energía. Sí. O sea, como para guardar energía y tal. Y después se puede como que se recarga y luego se utiliza y tal. Pero ese momento no nos hace falta, así que bueno. I'm your biggest fan. Oh, wind turbine. What? LOL. A ver. LOL. Dice que podemos hacer eso también y ponerlo arriba de una montaña. Bueno, estamos en una semi montaña, así que aquí serviría bien. Pero vamos a ver cómo se crea. A ver, wind. Turbine, no sabía que estaba esto. LOL. Ah, no, pero necesitan muchos materiales distintos, con razón. Enrich no sé qué. Enrich Alloy. Vale, el Metallurgic Infuser. O sea, que esto ni siquiera lo tengo, el Metallurgic Infuser. Así que bueno, nos olvidamos del Wind Turbine mientras tanto. Esto ya lo hizo. Vale, sí. Esto está agarrando todavía energía de aquí. Bueno, a lo mejor al día siguiente tenga suficiente energía. Pero vale, vamos a hacer el otro. Que es el que se ve que es todo powerful, todo ahí, todo grande. Era este, el de lava, ¿no? Grafite. Esto es otra cosa, vale. Esto lo haremos luego. Wax Solar Power. Vale, energía solar también podemos hacer y todo eso. Pero no, de momento este, que fue el que me interesó. Lava Generator. Que se hace súper fácil en teoría. A ver, lava Generator. A ver, era oro. Oro tengo. Debo tener más de 5 de oro. A ver, vamos a buscar primero a ver si tengo. Más de 5 de oro tengo. A ver, 5 de oro. El cobalt lo dejo porque ya no me hace falta. Esto me lo llevo, esto me lo llevo. A ver. 5 de oro.
un bloque de iron. Iron también tengo suficiente. Y aparte que es uno solo, así que a ver, uno solo. A ver, que siempre se me olvida. Una cocina, una furnace y dos de redstone. A ver, otra de estas. Y redstone. Ok, entonces vamos a hacer esto. Una sola y redstone. A ver, en teoría era así, así, así y así, ¿no? Vale, lava, generator. Ok, tenemos el siguiente nivel directamente. Claim reward. Y nos va a dar pink wool y pink generator. Ay, qué bonito. Me dieron. Y cuatro lava bucket. Tío, este hombre está loco, el creador del mod. Te regala ahí todo fácil. Pero bueno, no pasa nada. Lo que nos ahorra es un viaje para ir a buscar lava allá cerca y todo eso. Pero bueno. A ver, el pink generator también lo quiero utilizar luego. Power multiplier. ¿Eso qué hace? Vale, no sé todavía. Pero bueno. Dejo esto por acá. El pulverizador iron me lo llevo. Esto lo dejo, que no me hace falta de momento. La lava me la llevo porque voy a utilizarlo con esto. Y al día siguiente lo vamos a probar. A ver, vamos a esperar que se haga de día otra vez. Dios, es que me gusta muchísimo esto lo de las máquinas en Minecraft. Antes lo odiaba porque lo veía difícil de entender y todo eso. Pero luego cuando lo vas jugando tú, así tipo con esto, que tienes un librito tipo guía y todo eso, te ayuda un montón. Y entiendes todo mucho más rápido. ¿Ve? Aquí hay energía, está subiendo, ¿no? Vale, está subiendo energía. Este ni siquiera lo usé, pero bueno, lo voy a dejar por acá. ¿Dónde está? Vale, aquí está. Y este sí que está produciendo energía. No sé si la pasará al que está debajo también. No sé. No sé si la pasa al debajo, pero bueno. A ver, nosotros podemos meter esto aquí, ya que tenemos suficiente más o menos. ¿Ve? Ahora sí trabaja como que con más fuerza. Mientras menos energía tenga, creo que más lento va a ir. Porque antes tardó más en hacerlo. Pero es que gasta un montón, así que vamos a utilizar el de lava. Vamos a poner el de lava. Yo creo que aquí, a ver si le da todo energía, todo de una vez. Y vamos a meterle lava, a ver. Si yo le doy así, lo agarrará, ¿verdad? Vale. Dice Team Remaining. No sé qué. Como que. Ah, utiliza un poquito cada cierto tiempo, ¿no? Sí, 700. Y esto lo va llenando, ¿no? En teoría. A ver. A ver, vamos a probar, a ver. Quiero que llegue al tope. Aquí llega al tope. Y esto en teoría debería parar. No debería seguir dando. ¡Oh, no! Ah, porque la guarda aquí. Así sí me jodé. Uf, perfecto. Entonces toma lava. Entonces toma lava. Y toma lava. No sé cuánto requerirá. Bueno, lo llené casi todo, mira. Y luego lo va almacenando aquí hasta que se requiera su utilización. Igual que este, también lo va almacenando aquí. No sé si de allí. Lo pasa. Este sí que no se guarda, porque mira, todo esto está. Aquí se está almacenando un poco. Pero es porque este ya está full. Pero si yo meto aquí ahora esto, en teoría debería trabajar ahí como una bestia. Y empezar a crushar. Y pasarme todo esto. Y este, el de abajo, para acá. Para que este siga funcionando y siga full. Este no creo que esté pasando su energía, porque veo que todo se está almacenando aquí arriba. Pero sí que de repente puedo crear un cable solamente para ponerlo aquí y que se utilice ese poco de energía que guarde allí, ¿no? Así que bueno, de este modo creo que podemos conseguir el ferro metal pulverizado. Creo. Así que no sé. Aquí está, ¿ves? Pulverice ferro metal. Perfecto. Tarda un montón. O sea, acuérdate que es una probabilidad del 10% de que te dé el ferro metal. Pero sí que lo da. Así que en teoría yo debería dejar esto funcionando solo. De hecho, le voy a meter más iron. Me da cosita porque voy a meter bastante iron y el iron es súper importante en este mod. Pero bueno, ya luego conseguiré iron. Iron hay en todos lados. En cambio, el ferrous metal no hay en casi ningún lado. Así que bueno, meto 50. Ve, ya llevo 2. Así que en teoría, con esas cositas y el ferrous metal que tengo aquí guardado, podemos crear el induction smelter. A ver, yo tengo aquí ferrous metal, que yo me acuerde. Que yo me acuerde. Ve, tengo aquí 12. Así que yo creo que si lo meto aquí, me va a dar 12 de ingot. En teoría. Así que bueno, a ver, de hecho, vamos a hacer 6 ahí y 6 aquí. Vale, para ir haciendo el último paso, que es el de este objetivo. A ver, ya tenemos este, esto ya luego lo haremos, pero nos enfocamos en este, ¿no? Así que vale, tenemos el Induction Smelter ya para crear. Induction Smelter. A ver, tenemos que ir creando el frame este, que era con 4 de iron, 4 vidrios y el tin. Tin y iron en el medio. A ver, tengo suficiente tin. Tengo unos. No, sí tengo, sí tengo. Tengo 4. Y era con tin hacia los lados. Y. Ups.
Y yo estaba buscando esto, Iron. Vale, perfecto. Era otra vez el Team así. Y esto, Team Gear. Ok, ya tenemos el Team Gear. ¿Y qué me faltaba? A ver. No, ese no. El básico, dame el básico. Este. Ok, ya tenemos esto. Y era 4 cristales y 4 de Iron. Perfecto. 4 de Iron. ¿Y cristales tenía? Sí, sí tengo. Vale. Ok, entonces eran 4 así, puede ser. Yo creo que era al revés. Sí, era al revés, efectivamente. A ver, ponemos esto así. Perfecto, tenemos el Machine Frame ya. ¿Qué es lo que va aquí en el medio? A ver, tenemos el Redstone Reception, que son 2 de Redstone y 1 de oro. El oro lo tenemos aquí. Y 2 de Redstone. Para terminar esto aquí. Perfecto. Y un bucket. Ya tenemos otro bucket aquí. Tenemos esto, esto, esto y esto. Esto para el otro lado. No me interesa de momento. Y a ver, me falta solamente lo último, ¿no? Que era el Imbar. El Imbar, necesitamos 4 de Imbar por acá. Que son más 4 aquí, son 8 de Imbar. 8 de Imbar más 2 aquí. Y el Imbar Ingot, a ver si yo le doy. Se hacía con... Aquí está, el mismo Induction Smelter. Pero como no tengo el Induction Smelter, yo quiero saber cómo hago el Imbar como tal. Porque tengo el Ferrous Metal. Casting Table, Shape of Crafting, Smelting. Imbar Blend. El Imbar Blend se hace con... Aquí lo puedo hacer, ¿ve? Pulverized Iron y Pulverized Ferrous Metal. Ok. O sea que tenemos que buscar el Pulverized que tengamos acá. A ver cuánto tenemos ya. 5 apenas, loco. Esto no me va a dar, pero es que ni para nada. Y eso está bajando como una bestia. Es que ya se acabó, ya sé. Dios santo, se comió todo el de lava ya. Y los de aquí, pues mira, está consumiendo como loco ahí. Pero bueno, esto debería trabajar más lento ahora. Pero bueno, eso yo lo voy a dejar yo fuera de cámara y tal. De momento lo que quiero hacer es la prueba de si esos son los materiales que requerimos. A ver. Vale, tenemos el blend ya. De hecho, lo voy a hacer todo, puede ser. Necesitamos... A ver, ya el blend es lo que me da el... Ferrous ingot. A ver. Ferrous ingot. Ok. Coño, ¿para qué lo borré? A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde estaba? Ah, no, era aquí. Esto. Sí, esto lo cocinamos y esto ya me da el... A ver, Pulverizer, Shovelcrafted, Imbar Blend. Y el Imbar Blend lo cocinamos para hacer Imbar Ingot. Sí, entonces ya tenemos aquí el Imbar Ingot. Imbar Blend, tenemos 3. Y 3 de este lado. Podemos crear más si queremos, así que... Vamos a ver. Por si acaso se requiere más. Así que, por mí, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Así que bueno, el ferro metal, esto me lo guardo porque es que no me interesa ahorita. Bueno, el pulverice de esto sí. Todas las cosas pulverizadas lo voy a meter en otro cofre porque es que se va a llenar todo esto de mierda. Y no es la idea. Luego ahí estamos llorando ahí. A ver, tenemos Imbar Blend 2 por aquí. Imbar Ingot por aquí. Otro. Y otro. Necesitamos... Sí, sí me da porque necesitamos 8 para hacer los dos bichos que van aquí a los lados. Esto, son 8. De hecho, podemos crearlo ya. A ver, 7 y 8. Vale, tenemos Iron aquí, ¿no? Vale. Tenemos esto aquí. Vamos a ponerlo así. Vale, por fin, tenemos 2 Imbar Gear. Y me faltaba 2 a los lados. Y ya está. Así que a ver, me llevo esto y me llevo esto. Entonces, en teoría, lo ponemos así. Dios, lo que me ha costado esto, en serio. Parece tontería, pero ha costado bastante. Esto era arriba, esto aquí y esto aquí. Vale, tenemos el Induction Smelter también, el básico ahora. Así que a ver, le damos aquí y ya lo tenemos listo. Claim Reward y nos va a dar Pulverized Coal. Dios, lo que ha costado. Steel My Thunder luego. Hay que hacer steel y todo eso. Pero bueno, eso yo creo que ya lo haré en el siguiente episodio, chicos. Porque esto se está alargando y ya tenemos más de 25 minutos aquí. Así que bueno, esto ya lo guardaré yo y todo eso. Ya tenemos aquí el Induction Smelter. Lo podemos poner afuera. A ver qué tan bonito se ve aquí.
Perfecto, mira, aquí vamos a construir toda la maquinaria que queramos. Así que bueno, ya nos estamos acercando unos pasitos más a construir todas las maquinarias y todas esas cosas automáticas. Pero eso lo veremos en el siguiente episodio, chicos. Así que nos vemos en el siguiente. Un beso a todos. Ya saben, compartir el video con sus amigos. Espero que tengan un buen día. Compartan el video. Escriban aquí en los comentarios de repente qué les parece la serie. Dejen su like también por de ahí, por si acaso el spam. Y nos vemos en el siguiente. Un beso a todos y hasta la próxima. Chau, chau. ¡Wow! Dios, aquella isla quiero ir luego. Pero bueno.